La invitación más importante es para la restauración de la vida, la restauración de nuestros territorios, de nuestros suelos, de los bienes y servicios que generan ellos mismos, como la nutrición, la alimentación, el recurso hídrico para nuestro abastecimiento de agua potable para nuestras familias. Ese gran propósito tiene una gran meta y es aproximadamente restaurar 300.000 hectáreas y que para ello también va acompañado con la reforestación en ese proceso de restauración, y por ello hemos calculado que aproximadamente por hectárea deberíamos estar sembrando ya, por supuesto, y lo estamos haciendo, aproximadamente 600 árboles nativos, dependiendo de cada uno de los territorios, dependiendo de la altitud, y que sumarían esa gran meta nacional de 180 millones de árboles en todo el país. Va, por supuesto, acompañada de una labor de nuestras autoridades ambientales, con esa gran responsabilidad que ellas tienen también, por supuesto, de las corporaciones autónomas regionales, pero también de la Academia y de la Policía Nacional, y el gran acompañamiento que estamos teniendo también del Ejército Nacional. Y por eso la gran invitación a la unión de todos los colombianos a partir de la siembra de nuestros árboles y a partir de, por supuesto, de la restauración de la vida.